Hola, ¿qué tal? Saludos aquí con otro video de Smash, otra actualización de lo que tenemos esta semana en Smash. Y bueno, como siempre, para los que no han visto la semana pasada, pues ahí va a estar el video en la descripción. Hablamos un poco del osito cariñosito, Bowser Jr. y bueno, entre otras cosas. Pero bueno, como siempre me acompaña JJ, ¿qué tal? Hola amiguitos, esta semana se viene lo chido. Así es, vamos a ver qué tenemos esta semanita. Primero, el lunes viene el video de los Mii Fighters. Los Mii Fighters están de regreso, algo que tal vez muchos pensaban que se iban a cortar porque pues los Mii ya... Nadie los usa. Ya no están los Mii en el nuevo sistema, ¿no? ¿O sí? Sí, sí están. ¿Sí? Ah, bueno. Pues es que los Mii casi nadie los usa y luego como eran muy malos competitivamente, pues menos los iban a tocar. Sí, eso sí. No, aparte que como tenían muchos diferentes movimientos, la mayoría como también. Que no, pues ¿qué usamos? Ajá, y luego como casi todo eran movimientos, ¿cómo se llaman? Que les podías editar, o sea, no tenían como que un moveset fijo. Así creo es. Creo que hasta estaban baneados, güey, de torneo sí. Y todo eso. Sí, estaban baneados. Creo que sí se podían con el moveset estándar, pero... Ajá, el que venía de default, ¿no? Ajá, pero ese moveset creo que está todo culero y... Exactamente. Sí, pues es que algunos de los movesets sí estaban muy OP, o sea, algunas combinaciones. Sí. Pero pues, por eso dijeron, estándar no, y ya. Creo que el peleador, o sea, el que no tiene ningún arma, tiene el combo de... que te saca del stage con las patadas hacia arriba. Ah, sí. Creo que ese es el único que está todo roto, creo. Ah, ya. Oye, por cierto, a ver, déjame leer lo que dice aquí. Peleador, espadachín y tirador. Hay tres tipos de combatientes, Mii. Disponibles y cada uno de distintos movimientos especiales entre los que puedes elegir. También puedes escoger entre 12 voces diferentes. A la madre, eso es nuevo. Sí, o sea, ya van a tener voces, ya no van a ser mudos. Órale, estaría chido. No sé si te acuerdas o alguna vez lo jugaste, pero había un juego gratis para el DSi que era uno de peleas con la cámara. O sea, tú eras el peleador, tú te ponías en las poses, tomabas las fotos y tú le dabas las voces a cada. Ah, eso estaría chido que se lo pusieran a los Mii Fighters, porque puedes usar tu Mii. Sí, así es. O sea, que tú le puedas poner la voz. Pero creo que es muy peligroso por la gente que pues va a poner insultos y todo eso, y es un juego para niños, a fin de cuentas. Sí, eso sí. Sí, sí, se hace que las voces ya están predefinidas. Maldita gente, güey. Sí, supongo que mínimo van a tener como la mitad de hombre, la mitad de mujer, para lo que sea. Sí. 12 voces quiere decir que son 4 por monito. Ajá, sí. Entonces, pues, dos hombres, dos mujeres. Igual y quién sabe, porque puede ser que los Mii terminen hablando como hablaban en Mario Kart, que no decían nada, nada más hacían soniditos raros. Ah, sí. O pueden tener, o pueden tener voces de personas en diferentes idiomas, o hablar como Minions, no sé. Sí. Pon otra vez el video, a ver. Me imagino el moveset también de todos son exactamente iguales. Sí, creo que sí. A ver. Los taunts, la verdad ni me acuerdo. Eso no me acuerdo. Eso yo creo que sí. Sí, ese sí es igual. Ese también son lo mismo. Eso no lo puedo ver. Prácticamente Samus. Es igual, es lo mismo. Igual. Lo único que creo que es diferente es el peleador. Ajá. Esa patada. Sí, ¿verdad? Digo, ese golpe hacia arriba. Creo que es el hacia arriba y B, que antes era la patada precisamente que decías. Va. A lo mejor porque estaba muy rota, ok, puede ser que sí. Sí. Entonces, antes era un montón de patadas, ¿no? Y sí. Una super patada al final. Bueno, quién sabe, porque también no creo que vayan a enseñar todo el moveset, o sea, porque tienen para cambiárselo. Sí, exactamente. Entonces, sí, pues, bueno. Dice, cada uno tiene distintos movimientos especiales entre los que puedes elegir. Vale. Sí. Ah, por cierto, ¿eso significa que los movimientos especiales para todos los personajes van a regresar? ¿O tú crees que nada más estos van a tener movimientos especiales diferentes? Yo creo que todos. No creo que... Es que yo vuelvo a lo mismo. Si están metiendo todo, no creo que corten algo. O sea, yo creo que este Smash tiene todo de los anteriores. Sí. Sí, pues puede ser. Digo, la única forma que vea que lo corten es para, pues, ahorrar memoria y cosas así. O sea, para que tu juego no tenga que tener tantas cosas. Digamos que sí, pero por eso hicieron el Switch con cartuchos. Para que pudieran ponerle más contenido. Entonces yo creo que no van a recortar nada, si acaso. Es más, yo por eso siento que sí va a haber el modo historia y Smash Run y todo ese mugrero que a todos nos encanta.
Yo siento que sí lo van a poner. Y lo van a anunciar, no sé, en algún directo con personajes y así. Y todos vamos a estar ¡uh! Pues esperemos que sí. Pero digo, eso pone un poco más de diversidad a todos los combates. Sí, a ver qué pasa. Pues bueno, sigamos con el siguiente noticia. El siguiente día es el stage de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Del Zelda Bredo. Sí, así es. Torre de la Meseta. Esta es la primera torre vista en The Legend of Zelda Breath of the Wild. La parte superior se derrumba tras recibir daño, pero se regenera. Cierto anciano aparece en el fondo observando el combate con atención. Y pues sí, tiene como que dos formas. La primera creo que es la que a muchos no les va a gustar, porque pues no puede sacar al personaje del lugar, ya que se estrella con la pared, bueno, con el techo. Y también porque creo que puedes campear en las púas que están hasta arriba. Sí, en la parte de arriba, creo que sí. Sí. Y bueno, la otra versión es que se destruye y aparece una plataforma en medio. Entonces ya, esa creo que es la más estándar. Pero bueno, en todo caso creo que la mayoría elegiría la forma de Battlefield, ¿no? Sí, lo más probable. Aunque esa forma me recuerda un poquito a Smashville. Sí, porque nada, tiene una plataforma, sí. Que de hecho, se me acaba de ocurrir, güey. Eso puede llegar a pasar en... Bueno, puede ser también una actualización, pero lo dudo mucho. Ya ves que primero innovaron con todos los stages pueden ser Omega. Ahora pueden ser Omega y pueden ser Battlefield. Ahora estaría más mamalón que pudieran ser Omega, Battlefield y como Smashville. O sea, con la plataforma moviéndose. Ah, con esa plataforma. Sí, igual considero que deberían de poner uno así. Eso estaría bien chido. Sí, porque está... siento que Battlefield es mucho para un uno contra uno, pero de todas maneras se usa. Uh-huh. Pero este ya sería más como, ok. Bueno, es una sola plataforma. Estaría cool, pero sí, está muy bonito el stage. Sí. Digo, suponíamos que iba a salir un stage de Breath of the Wild. ¿Pero te imaginabas algún otro o sí te lo imaginabas así en una torre? No, yo creo que sí, ese era el que más probable era de verse. Porque es lo primero que ven todos y creo que es lo que más... Sí. No sé, es lo más familiar que tienen todos del juego. Sí, exactamente. O sea, es lo que más visitas. O sea, son tus puntos de salvación y todo eso. Entonces, pues bueno, sigamos con la noticia de el siguiente día. La primera noticia de ese día es la música de F-Zero. Y bueno, a diferencia de las otras, esta tiene un poco de voz. ¿Tú qué opinas de eso, de que tengan un poco de voz la música? Pues yo siento, por ejemplo, a mí no me disgusta que tengan voz, está padre, pero que tenga voz sí es más así como de que, no sé, voy a descargar esto para yo escucharlo. No tanto, o sea, con voz no me convence tanto para pelear. Ajá. Exactamente. Pero, pues, si con la de Fire Emblem le quitaron la voz para, o sea, tiene las dos opciones. Como sí, que tiene las dos opciones. Tiene sin voz y con voz, entonces ya tú decides. Entonces, pues ya, yo creo que va a pasar lo mismo aquí. Le van a quitar la voz a... O sea, va a tener dos slots de música, el stage de F-Zero, y tú vas a decidir cuál quieres. Ya ves que puedes mutear unas o bajar la probabilidad a una. Así es. Mutear todas para que siempre suene Willis Castle. Y creo que todos hicimos eso. Así es. Sí, entonces, pues sí, yo siento que eso es lo que van a hacer. Sí, porque, bueno, yo creo que la mayoría comparte la opinión de que para peleas, pues está mejor sin voz. Porque como que no te motiva tanto. Por ejemplo, como dices, el de Fire Emblem, la música se estaba como que un poco muy triste o relajada. Entonces, la mayoría quitó esa y nada más dejó la de la música. O sea, la opción de la música. Pero bueno, con este por lo menos sí es más metalizada, entonces igual y sí quede más como para pelear. Pero de todas maneras, para los que no les gusten tanto las voces, seguramente estará la opción sin voz. Sí, así es. Yo sí lo siento prácticamente seguro, la verdad. Sí, yo igual siento que lo van a poner así. A ver, sigamos con la segunda de ese mismo día, que es el escenario de Peach. ¡Mira esa hermosura! El escenario de Peach ha regresado al castillo de Peach de Melee. Como su nombre indica, regresa desde Super Smash Bros. Melee o Melee. Ojo, porque de repente aparece un Bill Banzai o Bullet Bill y explotará.
También verás interruptores rojos, amarillos y verdes, y si los activas aparecerán bloques. Golpéalos para conseguir objetos. Yo me acuerdo que nada más aparecían o bloques o plataformas, ¿no? A los lados, creo. Cuando los apachurrabas. Pero bueno, igual y ahora ya aparezcan más cosas. O tal vez nada más aparezcan bloques para que no sea tan caótico. De que, ah, sí, me salvé porque apareció exactamente una plataforma. Sí. ¿Quién sabe qué ajustes le vayan a hacer? Sí, la verdad yo tampoco tengo idea, pero tú concéntrate en ese hermoso cielo, güey, que se ve hermoso y ya. No necesitas más en la vida. En el background que se ve. Sí, la verdad. Tan bonito. A mí me gusta mucho cómo se ve, o sea, sí se siente que estamos en un nuevo Smash, no sé, o sea, se ve muy bonito. Sí, se ve muy detallado. Sí, está muy bien planeado todo. Digo, no estoy seguro si tenga el mismo fondo que en Melee. No me acuerdo. Sí, no me acuerdo del Melee, ¿cómo era? No, yo tampoco. Sí, pero el tejado sí se ve un poquito diferente. O sea, ese sí se ve más detallado. El sí, tejado como, del castillo. Ajá, como que tiene más textura. Sí. Ah, mira, pues de hecho también... Ese sí se ve un poquito diferente, pero la pintura de Peach... Bueno, no la pintura, pero el vidrio donde está Peach... Ajá, cristal. Se ve... Como que ahora está hecho como los de Wind Waker. Ah, ya, sí. No se ve así como... Pues es que siempre se había visto como pintura, ahora sí se ve como vidrio. Sí, pues antes, para no poner tanto detalle, ¿no? Lo ponía nomás bueno, como sí. Una pinturita. Sí, eso sí. Ahorita sí se nota que ya hay horas de trabajo ahí en ese stage. Bueno, en todo el juego va, pero... Sí. Se ve muy bien, 10 de 10. Sí, tiene muchísimos detalles. Pues bueno, ahora sí, pasemos al siguiente día. El tráiler de Rob dice, tiene dos armas potentes, Láser Robo y Gyro, y también se recupera fácilmente. En la versión americana del juego, el color del J1, o sea del jugador 1, es gris claro, y el del J2 es rojo y blanco. En la versión japonesa se intercambian la paleta, se hace el jugador 1 es gris, digo el jugador 1 es rojo. Sí, en japonés con los colores del Famicom. Yo, la verdad, para cuando lo uso, siempre lo uso en rojo. Porque se me hace más... O sea, colores más vivos. Sí, está más chido. Sí. ¿Y si sabes qué significa Rob? Robotic Operating Body, algo así. Ah, mira, sí sabes. Sí, algo así era. No me acuerdo muy bien, pero sí. No, sí, así es. Tal ¿Ah, cual. Sí. Ah, mira. Muy bien. Sí, pues parece que no le han cambiado nada, más que pues que ahora se ve más como juguete, parece ser. A ver, o sea, antes se veía como un robot y ahora ya se ve como un juguete, pues, como debería ser. Neutral, hacia un lado. Ok. Grab. El grab, cuando se agacha. Sí, exactamente igual. Sí. Sí, pues no le cambiaron nada. Tal cual, igualito. ¿Seguirá igual de roto con su down throw y upper? ¿Quién sabe? Supongo que sí, porque eso es lo que le da jugabilidad. Sí, algo que sí cambiaron es el que ahora tiene un medidor para su hacia arriba y B, para su gasolina. Ah, sí, que lo tiene en el cuerpo, ¿verdad? Sí, lo tiene en el cuerpo. Es cierto. Esa lucecita azul que se ve en el cuerpo ya es el medidor. Ajá, sí, es cierto. No me acordaba. Y sí lo mencionaron en la presentación. Sí lo mencionaron. Ese pequeño detallito que la verdad no lo vas a ver si estás jugando. Sí, de hecho. Pero buen detalle. Pero bueno. Sí, es un detallito. Digo, igual si ves cuando ya se pone en rojo. Ahí sí lo ves. Ah, bueno, puede ser que sí. Nah, pero igual todo el mundo es de que, ah, sí, a huevo, arriba ve hasta que se agote. Sí, de hecho. Pues bueno, sigamos con el último, creo que es, de esta semana. El Captain Falcon. El de la rodilla de la justicia. Así, el rodillazo mortal. Dice, este combatiente hace gala de una velocidad y potencia envidiables, pero a cambio es más vulnerable. Si logras ejecutar su movimiento Puño Falcon, podrás inclinar la balanza a tu favor en los combates multijugador, ¿sí? Puño Falcon. El primer ataque que era, pues, prácticamente muerto segura. Ok. El dash es el mismo. Es que sí, también
Ese es lo mismo. Sí. Es el primer Sonic que teníamos. Ah, chingas, era el Falcon. Oh, mira, mira, se la comió toda y se fue. Pero lo más genial es que ahora con la cámara que se acerca cada vez que haces un movimiento especial, o sea, muy poderoso, pues ya cada vez que conectes ese golpe va a ser como que ¡oh! Sí, de por sí, como es medio lentillo, sí, es así como de que ¡oh! Ahora ya está el juego, te lo restriega, ¡mira, te la metieron! Así es. Sí, entonces sí, ya es muy bonito hacerlo. Sí, sobre todo cuando te la fletabas. No sé si alguna vez te la fletaste, pero cuando te la fletabas, no sé, por ejemplo, el vato está fuera del stage, tú saltabas, lo volteabas y pues no le dabas y te morías, ¿verdad? Pero hubiera estado chido que alguna vez le dieras. Sí. Ahí sí se vería bien chido. Sí, pues parece que todo lo demás sigue siendo exactamente igual, ¿no? Sí, se ve prácticamente igual. De hecho, lo veo igual hasta en frames. No lo veo más rápido tampoco. O sea, en ataques. Sí, sí. Sí, parece ser que sí. Pues está exactamente igual. Y bueno, Capitán Falcon era el más veloz, ¿no? Antes de que llegara Sonic. Antes de Sonic, sí. Y ahorita ya, segundo lugar. Ni modo. Pues bueno, eso sería todas las actualizaciones por esta semana. Denle like si les gustó. Y recuerden compartirlo con sus amigos, porque si a ustedes les gustó, puede ser que a alguien más también le guste. Nos vemos en la próxima. Así es la vida. De caprichosa. A veces negra. Y a veces color rosa. ya no sé qué dije.